Bueno, y esta semana, como suele ser habitual en estas fechas, la Fundación Federico Zanam realizaba ese mercado solidario, ese rastrillo Aragón, en el que nunca faltan a su cita los jugadores, en este caso jugadores y cuerpo técnico del CAI Zaragoza. Ya lo veían, ya lo están viendo en las imágenes, el primer entrenador José Luis Abós, Joaquín Ruiz, el capitán Pablo Aguilar y Albert Fontet y Sam Van Rosso, pues llegaron para aportar merchandising del equipo y fueron, pues como es habitual, las estrellas en ese momento, firmando autógrafos. Ahí comentaba Albert Fontet que en su vida había firmado un libro de Mortadelo y Filemón en la página web y lo hizo en el rastrillo de Aragón, que se lleva celebrando a lo largo de toda la semana y que concluye hoy a las 9 de la noche en este mercado solidario, Jesús, que es habitual la presencia siempre de los jugadores del CAI Zaragoza. Sí, la verdad es que siempre muy, muy implicados con la vida social de la ciudad. Es habitual verles en cada edición de este rastrillo que promociona la Fundación Federico Zanam y que realiza esa gran labor en pro de los más desfavorecidos. Y también, pues bueno, los veremos en Navidad visitando a los niños en el hospital y siempre, como comento, muy cercanos a través de la Fundación Básquet CAI Zaragoza a todo lo que acontece en la sociedad zaragozana. Pues hasta hoy a las 9 de la noche hay tiempo para acercarse a este rastrillo Aragón. La próxima jornada de Básquet CAI Zaragoza es el...